tal, amigos de La Bielita? ¿Cómo están? Estamos desde Olavarría. Vamos a presentar este semanal con todo lo que hemos vivido en el día sábado y el día domingo. Una jornada sola, pleno sol, hace frío, pero lo estamos pasando muy, muy bien. Tenemos notas muy emotivas y hemos estado rindiéndole homenaje a nuestro querido piloto, campeón de todos los tiempos, a Juancito Gálvez. Usted sabe que hace meses que estamos con mi compañero de equipo, Daniel Palacios, llevando a cabo esta documental. Así que no perdemos más tiempo. Dani, querido amigo, ¿por dónde andás? Contanos qué estás haciendo, mostranos qué es lo que está pasando en este momento aquí en Olavarría. Hola, muy buenos días, amigos. Estamos directamente del Autódromo Hermanos Emiliosi de la ciudad de Olavarría. Estamos presentes en este fin de semana donde se va a disputar las tres series del turismo carretera junto al TC Pista y todo el informe de este fin de semana lo van a tener en el semanal de La Bielita. Un recuerdo muy, muy grato, muy importante, como ya lo adelantó Vito Carri, para todos los amigos y parte del documental que estamos haciendo. De Ambrosio era el presidente y yo era primer vocal. Y estábamos en una vuelta de Santa Teresita, ¿te acuerdas que corríamos Santa Teresita? Y la gente, 60, 70 mil personas. Estábamos por largar la primera serie y veíamos que venía de frente un auto. Digo, Juan Carlos, mira, estaba yo en la largada y no corría. Sí, vamos, salimos con el auto, o paramos el hombre en un, si era 404, un auto viejo, con una caña arriba en el coche. No. Señor, ¿qué hace usted acá por la ruta? ¿Por qué? Voy a pescar. ¿Cómo a pescar? Y no vio que hay carrera contra zombies, tanta gente. En Santa Teresita había 300 entradas para... entonces, salga, señor, para allá, por favor. Y cuando veníamos de Ambrosio, sí, ya sé qué pensaste. Lo mismo pensé yo, nunca más carrera en ruta. Vinimos a la CT, nos reunimos el martes y ahí cortamos todas las carreras en ruta. Entramos los aviones, no se podía. Había en la chicana, había gente con reposera mirando la carrera. Emiliosi, yo corría con Pairetti, corríamos con ellos, éramos muy amigos de Dante y Torcuato. Y aparte de la escudería Emiliosi, acá estaba un señor Perico, se llamaba, parábamos todos los mecánicos de Pairetti, hasta yo, parábamos ahí en la escudería de ellos. Y el auto de carrera lo poníamos ahí en la Peugeot, que era de Emiliosi, la galera y el auto nuestro juntos. Era el único auto que entraba ahí. Muy amigos éramos. Aparte éramos amigos del Potro Baldi, que era el jefe de auxilio de Emiliosi, con el gordo Zabaleta que teníamos nosotros. Muy amigos. ¿Acompañante de cuántos pilotos, Río? Y fui, le voy nombrando. Fui de José María Pozzi, que volcamos en el año 60 y algo, en la Vuelta a Recife. Y después llegamos a la de Salto. Fui acompañante de Pairetti 6 años, del 64 hasta que se fue a Ford. Fui acompañante de Malnati, ganamos la Vuelta de Santa Fe porque él vino a Recife, le preparábamos con Ayé. Acompañé a Luis Di Palma cuando en la segunda carrera, el volcón el Gran Premio, tenía 18 años y yo le acompañé a Carlos Paz, San Francisco de Córdoba, San Francisco, y abandonamos la primera etapa con Luis, que tenía 18 años. Le voy a contar una anécdota, ¿puedo, de Luis? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que Luis Di Palma vivía al lado de mi casa en Arrecife y yo era el ayudante de Ayé, y Luis era un pibe que venía a lavarnos las piezas a nosotros. Entonces, cuando él empieza a correr, viene y le dice, como vivía al lado de mi casa, y yo no había ido ese día con Pairetti, en una de las vueltas de Carlos Paz a San Francisco. Entonces dice, Laucha, dice, ¿por qué no me acompañas? ¿Qué le voy a decir en mi casa? Yo venía de volcar con este hombre. No, me matan. Bueno, dejá que yo le decía a tu mamá de que prepare la ropa, que te vas, venís de auxilio mío. Bueno, dale, que me gustaba a mí. Fue y le dijo, y entonces llego a mi casa y me dice, mamá, ¿qué te vas? Sí, le digo, voy de auxilio. ¿No vayas a correr? No, el sábado a la mañana largábamos, estaba lloviendo. Y decía, Luis Di Palma, acompañado de Héctor Rivas, me quería matar en mi casa, la radio. Así que así fue, pero nos quedamos en la primera etapa, ¿no? Thank you.
día. Acabamos de correr la primera serie en el Autódromo de La Barrería de Turismo Carretera. La verdad es que con una temperatura muy baja, mucho frío. Y para nosotros fue una buena serie, largamos en cuarta posición, en segunda fila. Pudimos avanzar un puesto y llegar tercero, lo que nos hace posicionar para la final en estar entre los 10 primeros en la grilla de largada, y eso va a ser muy importante. Así que bueno, trataremos de redondear un buen fin de semana y llevarnos buenos puntos para casa. Lo corriste hasta que se rompió Mauro, ¿no? Sí, venía ahí esperándolo un poco, a ver si se acomodaba. Una buena posibilidad para intentar la final de la recta, creo que era el lugar clave por la velocidad final de mi auto. Y bueno, venía ahí a la expectativa, no quería, obviamente, quería tratar de evitar cualquier tipo de toque, y bueno, después se terminó rompiendo el palier de Mauro, así que ahí pudimos quedar segundo y bueno, creo que nos sirve mucho por los puntos para el campeonato. Gracias. Contentos, el auto funcionó muy bien, así que vamos a esperar la segunda serie. Bueno, de abajo pareció un trámite, vos lo hiciste muy rápido. No, ningún trámite, corrí como clasifiqué ayer las tres vueltas y hoy en la serie es exactamente lo mismo, en la seis. Bueno, estamos bien, el auto tiene buen ritmo, funciona bien, veremos qué pasa con las otras series. Más allá de lo frío, decía Canapino, ver, recién fue récord del circuito. Fue récord, pero bueno, las condiciones de clima están distintas ayer, independientemente de que la pista esté más fría, no hay viento y eso ayuda bastante. Amigos de La Bielita, estamos en Olavarría, no puede estar ausente esta reliquia, este auto de los hermanos Emiliosi, la Galera, del año 39, justamente. Nosotros que venimos llevando a cabo el documental de Juan Gálvez, aquel día, el 63, los hermanos Emiliosi eran los rivales más directos de Juancito Gálvez. Aquí está la original, la réplica original de los hermanos Emiliosi. Bien, Vito, como dijiste al principio, parte de la historia, ¿no? Parte de la historia grande del automovilismo argentino, la Galera. Estamos en tierra de los gringos, la Galera de los Emiliosi. Campeonatos, carreras, los grandes duelos, esa larga lista de pilotos que han dado todo en pos de su pasión, del automovilismo, hasta algunos han dado por su vida. Hoy, aquí presente, junto a parte de la historia, la Galera de los hermanos Emiliosi. Bueno, buenas tardes. Es cierto, venimos una vez más próximo a cumplir los 50 años de este accidente a ver el lugar. La verdad que yo no lo conocía, el lugar donde dejó la vida Juancito en pos de su pasión, que era el turismo de carretera. Pero es mucho más que los 9 campeonatos que logró, que es el máximo ganador. Es mucho más que eso, es el símbolo de lo que fue y es el turismo de carretera. El esfuerzo, la constancia, la perseverancia en función de una pasión, que es la pasión que se vive todavía hoy. 75 años va a cumplir el TC y poco ha cambiado en ese sentido. Es un sentimiento absoluto de los pilotos, del público, de los mecánicos, de todo lo que es la gran familia del turismo de carretera. Por eso es que pasan los años y seguimos pensando de la misma forma. Aquellos que llegamos al turismo de carretera siendo pilotos o proyecto de pilotos, pero sabiendo que había que seguir un ejemplo, el ejemplo que dejaron los hermanos Gálvez es uno de los más importantes. No por los triunfos, porque a veces los triunfos son fortuitos, pero sí por lo que dije recién, por el esfuerzo al servicio de un objetivo. Un objetivo que
se fue transformando a través de los años en un modo de vida, como decimos nosotros hace mucho tiempo. Y esto, este legado que nos dejaron ellos ha servido de mucho. Primero que nuestro edificio, en un homenaje permanente como él se lo merece, lleva su nombre. Pero más que eso, es la idea de trabajar en equipo, ya que él fue el primer presidente propuesto de la CTC. Trabajar en equipo aún en la disidencia, en función de un objetivo. El objetivo de hacer carreras de automóviles con hidalguía, con decencia, con transparencia. Todo esto es un legado que hemos aprendido los dirigentes de la ACTC y ese es nuestro verdadero homenaje. Hundir con el ejemplo para que los años que vienen, los chicos que hoy están corriendo de 20, 19, 21 años, puedan decirlo dentro de 50 años con sus hijos y acordarse de que este fue el ejemplo. Así que yo pido un aplauso para Juancito Gálvez. Ellos se lo merecen. Muchas gracias. Es un símbolo. Indudablemente ha sido un prócer, puede decirse, y realmente su figura permanece latente aún hoy en el siglo XXI. Bueno, yo tengo una mínima historia, muy chiquita, que me une mucho a Juan Gálvez. Que una vez en una vuelta a Recife que ganó Juan, estaba en la entrega de premios, se hacían los domingos a la noche, en un salón grande, y estaba Juan siempre cohibido. Le digo, Juan, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, pibe. Yo no sé, tendría 12 o 13 años. Y le digo, Juan, ¿por qué su auto no lo pinta nunca usted? ¿Se acuerdan de un celeste descolorido? Sí. Dice, pibe, la pintura lo de menos, lo que tiene adentro hay que tenerlo siempre bien. Realmente Juan Gálvez fue el máximo piloto que tuvo la categoría en los 75 años de vida que tiene. Para aquellos que nos gusta el automovilismo, la palabra Gálvez, y sobre todo Juan Gálvez, es inolvidable.